¿Qué tal? Buen día. Hoy también estamos de plácemes, miércoles 19 de enero. Tenemos, como ya se está haciendo costumbre en esta nuestra versión virtual, pues la comparecencia de grandes conocedores del tema en la ornitología y le toca nada más y nada menos al excelentísimo doctor Antonio Muñoz del Viejo. Para quienes no conozcan a Antonio Muñoz del Viejo, debo decir que él es una personalidad reconocida en el ámbito de la ornitología internacional, no solamente en España, su país, donde ha liderado varios proyectos de investigación, sino también en el nuestro, donde ha asentado varias tesis de importancia y, por supuesto, que nos congratula que sea ya parte del staff, como nosotros le decimos, prácticamente de este, el Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. En esta ocasión, como compete, y ustedes han de estar enterados, tenemos dos aves representativas y el tema de Antonio se centra precisamente en estas dos aves. Y el tema, el playero rojizo en América, Calidris canutus rufa y Calidris canutus roselae. Y yo creo que en este sentido, pues él tiene muchísimo que decirnos. Obviamente, estoy segura que como siempre será súper interesante el tema, pero en la distinción de que sea precisamente Antonio quien nos hable del tema que este año nos ha congregado acá. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rosaura? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Rosaura. Gracias de nuevo al festival por una invitación, además de la relación de buena amistad y buen talante que tenemos desde hace ya varios años. De nuevo, tengo el placer de participar y de formar parte, como tú dices, del staff del festival, de este ya decimos todo Festival de Aves Playeras de San Blas. Pues encantado de asumir el reto que me planteáis, de hacer un compendio de la información de última hora que afecta a estas dos subespecies emblemáticas de este playero, que creo que la elección es muy adecuada como ave representativa de esta edición, porque es un playero tremendamente importante en cuanto a la migración, ya que es una migración de 8 o 9 mil kilómetros dos veces al año, y además es son dos subespecies afectadas por las condiciones del uso y de la gestión del recurso natural que actualmente se está haciendo en el planeta, concretamente en el continente americano. Súper bien, pues miren, sin más preámbulo, yo creo que pasemos a escuchar tan interesante charla, no sin antes recordarle que si a usted le interesa saber algo más del doctor Antonio Muñoz del Viejo, le invitamos a que nos visite nuestra página web. Pues Antonio, la palestra es tuya y obviamente después de tan interesante charla, pues nos estaremos encontrando de nuevo. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, Rosaura. Gracias por tus palabras y gracias al festival por esta nueva invitación, ya la cuarta, participando en el actual 18º Festival Internacional de las Aves Migratorias de San Blas. Como ocurrió en la edición pasada, pues he tenido la responsabilidad no menor de encargarme de hacer un repaso a las características del ave emblemática de la edición. El año pasado lo hice con el Phaeton atereus y este año pues me han encargado, y gustosamente lo hago, hablar sobre la especie que es la referencia de la edición 18ª del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas, como es Calidris canutus en sus dos subespecies que están en América, la especie Calidris canutus rufa y la especie Calidris canutus roselae. Por tanto, el título de esta presentación, que espero que disfruten y que les guste, es el playero rojizo en América, Calidris canutus rufa y Calidris canutus roselae. Antes de meternos en materia, me gustaría presentar la
la exposición indicándoles qué es lo que vamos a tratar en ella. Vamos a hablar sobre la taxonomía, la clasificación de la especie, su distribución, su estado de conservación, los tamaños poblacionales estimados en las últimas censos a partir de los últimos datos publicados, las características que identifican a esta especie, que la hacen peculiar dentro del grupo del género Calidris, los movimientos migratorios, que son también importantísimos y concretamente una de estas especies es especialmente grande el recorrido que realiza de entre una estación y otra, los problemas de conservación a los que se enfrenta la especie y, como consecuencia de ellos, terminaremos con un aspecto positivo, terminaremos con los planes de recuperación que se han propuesto para esta especie y las subespecies que encontramos en el continente americano de Calidris rufa, del playero rojizo. Dentro de la clasificación de los seres vivos, ya Linneo en su día pues fue el que ordenó todos los seres vivos y lo fue como si dijésemos disponiendo una serie de cajones o de carpetas, cada una de ellas que contenían a su vez una serie de subcarpetas en las que se iban agrupando los diferentes seres vivos que él clasificó. De hecho, la especie objeto de esta presentación pues fue clasificada y nombrada por el propio Linneo ya en el siglo XVIII. Pertenece Calidris canutus, tanto la especie rufa como la subespecie roselari, al reino animal, dentro del reino animal al filo de los cordados, y dentro del filo de los cordados pues es su filo de los vertebrados, es el que más evidentemente la sonará, la clase aves, el orden de los caradriformes, en el que están pues la mayoría de las especies de aves acuáticas y muchas de las especies migradoras que, entre otras, pues también han formado parte de alguna de las ediciones pasadas del festival, concretamente la familia de los escolopácidos y el género Calidris. Calidris viene del término griego que significa ave de la orilla o ave de la ribera, y canutus porque nocte en griego también significa que se podía comer, que se comía. Bien, pues la especie Calidris canutus se engloba en la familia de los escolopácidos, el orden de los caradriformes, clase aves, filo cordata, que es su filo vertebrado, y el reino de los animales. Ya sabemos un poquito más de la historia y por qué el nombre del género Calidris, aves de orilla. Se han descrito actualmente unas 18 especies, y digo unas 18 especies porque no nos ponemos de acuerdo, porque los taxónomos son personas que se dedican a la clasificación y la nomenclatura de los seres vivos y según la bibliografía que se consulte, pues unas hablan de 20 o 24 especies y otras 18. Las más fiables son aquellas que están con mayor reconocimiento por parte de los ornitólogos, y en este caso nos fiamos de la publicación del Handbook of the Birds of the World, que describe 18 especies de género Calidris con numerosas subespecies. Entre esas 18 especies, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza únicamente considera a tres de ellas con una categoría de amenaza o de peligro o con cierto grado de vulnerabilidad, como ocurre al corralismo grande, que es Calidris tenurostris, que está considerado como vulnerable, es una especie que está circunscrita a la parte oriental del continente eurasiático. Calidris canutus, que es una especie curiosamente considerada como cercana a la amenaza
aunque es una especie cosmopolita, la podemos encontrar en todo el conjunto de los ambientes costeros del mundo. Y el corralismo semipermeado, el Calidris pusila, que es una especie también que está considerada como cercana a la amenaza, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero no es una especie cosmopolita. Lo curioso, de, como veremos más adelante, es la consideración de especie cercana a la amenaza del corralismo gordo siendo, o de recordismos, o de tallero rojizo, luego hablaremos también de los nombres comunes, siendo una especie cosmopolita, siendo una especie que la encontramos en todos los continentes. No así Calidris tenurostris, que está circunscrita, como acabo de comentar, a la parte oriental del subcontinente euroasiático, y Calidris pusila, que es únicamente el corralismo semipermeado, también es circunscrita al hemisferio norte. Bueno, pues dentro de la especie Calidris canutus, cuyos nombres comunes pues son esos que ven ahí, corralismo gordo, playero rojizo, playero ártico, depende de dónde nos encontremos. En España, por ejemplo, en Europa, pues le llamamos corralismo gordo. En América, generalmente, corralismo playero rojizo, y también en algunos momentos playero ártico. Bien, pues las seis subespecies, aquí sí se ponen de acuerdo todos los taxónomos y todos los ornitólogos, que están descritas, son Calidris canutus rosellari, que es la más grande, la que tiene mayor tamaño, y otras cinco especies: Calidris canutus rufa, Calidris canutus canutus, Calidris canutus islandica, Calidris canutus rogersi y Calidris canutus piesmai. Todas ellas ocupan un lugar concreto de la geografía de los distintos continentes, y se mueven entre los hemisferios norte y sur en el entorno de esos continentes donde se encuentran. Concretamente vemos cómo la subespecie del continente americano son Calidris canutus rosellari, que se mueve por la costa del Pacífico de Norteamérica y Centroamérica especialmente, mientras que Calidris canutus rufa, la especie más viajera, como si dijésemos, se encuentra en la parte occidental del continente americano. También, como veremos, algunas poblaciones de Calidris canutus rufa van a migrar hacia, o se van a encontrar en época reproductiva en Groenlandia, y pueden tener pequeñas poblaciones migrantes hacia Islandia y hacia Europa, como ocurre a la subespecie Calidris canutus islandica, que es la que mayoritariamente se reproduce en el norte de Groenlandia, en el circo polar ártico, y pasa sus inviernos en Europa. La subespecie Calidris canutus canutus es la especie pues que da nombre a la subespecie, es la que se localiza en la parte occidental del subcontinente europeo y la parte occidental de África, es decir, una especie atlántica, igual que lo es la Calidris canutus rufa, pero en el continente americano. Mientras que la subespecie Calidris canutus piesmai y Calidris canutus rogersi son especies de la parte o de la zona oriental del subcontinente o del continente euroasiático y del continente australiano. Como ven, pues hacia el oriente, el Calidris canutus rogersi, que es la especie pacífica, mientras que Calidris canutus piesmai es la que se encuentra en el occidente del subcontinente australiano. Nosotros vamos a centrar en las dos especies que nos interesan, las dos subespecies fruto del objeto de esta presentación, y que son las,
las homenajeadas en esta edición del Festival Internacional de las Artes Plásticas de San Blas, y que su razón tiene, como veremos más adelante. Aproximadamente se estima, Wellang International en el año 2002, hace prácticamente 20 años, estimaron que la población mundial de toda la subespecie de Calidris canutus era alrededor de 1.100.000 individuos. En los últimos 15 años, sobre todo, como veremos, 15-20 años, en esos 20 años que han transcurrido desde esa primera estimación, la última estimación de Wellang International, ha habido un descenso importante en algunas poblaciones de algunas subespecies, como pondremos de manifiesto, especialmente de las subespecies del continente americano. Como les decía, hay otras especies que también son cosmopolitas, como es el corlimos común, Calidris alba, perdón, el corlimo tridáctilo, Calidris alba, que como ven está en todas las costas de los distintos continentes, pero no es una especie amenazada. O Calidris alpina, el corlimos común, que lo encontramos también en todas las costas del hemisferio norte, prácticamente, en todas las costas del hemisferio norte, tanto en América como en África, Eurasia, y algunos movimientos puntuales hacia el hemisferio sur en Australia, como ven. Pero ninguna de estas dos especies, aun siendo cosmopolitas, son especies que están amenazadas. Lo que sí ocurre con nuestro protagonista, con Calidris canutus, y con las distintas subespecies. Una especie cercana a la amenaza, por esos descensos tan drásticos poblacionales de los que hemos comentado y que abundaremos más adelante en su tratamiento, ¿no? Mientras que Calidris pusila, el corlimos semipalmeado, pues es una especie que, como hemos puesto de manifiesto anteriormente, está amenazada, pero se circunscribe al continente americano. No así Calidris canutus, que la podemos encontrar en toda la geografía mundial. Y eso es lo curioso, y eso es lo interesante también, que hace muy emblemática a nuestro protagonista, al playero rojizo o al corlimos gordo, como le llamamos en España. Bien, pues ubicada un poco la especie dentro de su conjunto taxonómico, dentro del conjunto de especies que también pueden ser parecidas a ella y que tienen distribuciones semejantes, pero catalogaciones diferentes, nos centramos en que la especie Calidris canutus, el playero rojizo, en su conjunto, las seis subespecies se consideran como cercano a la amenaza, según la última catalogación de 2014, hace pues no más de 8 años. En el caso de la especie en distintos países en donde se puede encontrar, pues en el caso de México, la norma oficial mexicana de 2010, actualizada en 2019, considera a la subespecie Calidris canutus roselari como en peligro de extinción. Es decir, a la subespecie oriental, no a la subespecie a su especie occidental, a la del Pacífico, no a la especie oriental. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Argentina, la Calidris canutus, que es la subespecie roselari, que es la que se encuentra allí en periodos invernales, la considera también como en peligro crítico en las últimas publicaciones del año 2017. Veremos más adelante cómo otros países donde encontramos la especie o las subespecies, bien sea en periodo de invernación o bien sea en periodo reproductivo, pues también catalogan a estas subespecies y a la especie en general de alguna u otra manera. Pero he querido poner de manifiesto cómo a nivel general la especie en su conjunto está cercana a la amenaza, según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, mientras que las poblaciones de la subespecie Calidris canutus roselari, en el caso de México, la consideran
como en peligro de extinción. La última catalogación reciente, de hace no más de 3 años. Y mientras que un país que recibe muchas de las poblaciones invernantes de esta subespecie, pues considera a esta subespecie, a la subespecie Calidica naturalis solaris, como un peligro crítico. Es el caso de la catalogación en conservación de Argentina. Y esta catalogación en conservación es una consecuencia del nivel poblacional que actualmente se estima que tienen estas dos subespecies que han sufrido descensos poblacionales bastante importantes, como les decía, en los últimos 15 años y a los que nos referiremos más adelante. Concretamente, la población estimada de Calidris canutus solaris, de la especie occidental, la especie del Pacífico, se estima en unos 21.000 ejemplares, muy poco. Si recordamos el 1.100.000 ejemplares de la especie en 2002, estimación de Wildlife International, pues se hace muy poco, ¿no? Si solamente son 6 subespecies y pasamos de 1.100.000, si dividimos 1.100.000 entre 6, pues alrededor de 200.000 ejemplares por subespecie, y que solamente haya 20.000, pues es un descenso bastante importante, ¿no? Es un descenso muy, muy importante, casi del 90%, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso, no es el cálculo tan aritmético, pero sí está claro que hay un descenso importante de 2002 a 2015. Mientras que para la subespecie Calidris canutus rufa, la especie atlántica, la especie oriental, este número se estima en aproximadamente 44.000 individuos. También es un descenso importante. Hablaremos de eso más adelante, pero vamos a pararnos un momento en ver lo bella que es esta especie, este playero que es dentro del género Calidris, de los más grandes. El único que le supera es el corralismo grande. Este playero pues puede alcanzar tamaños de entre 23 y 25 centímetros y pesos de hasta 230 gramos, casi un cuarto de kilo. Y como ven, tienen una longevidad media de 13 años, aunque hay algunos ejemplares que han vivido más tiempo, ¿no? Las patas son cortas, negras, robustas para moverse con soltura y con firmeza en las zonas intermareales. Los huevos, como ven, tienen ese color acaramelado con pintas de color más oscuro, para pasar desapercibidos en los nidos que ubican en las zonas del círculo polar ártico, en zonas lejanas a la costa, pero ubicadas en el terreno. Las puestas son de 3-4 huevos, y los pollos a los 15 días son bastante autónomos, y a la semana, pues ya, o semana o así, son ya pueden andar a los alrededores tienen el pico corto, recto y negro, muy especializado para consumir bivalvos, que es su principal fuente de alimentación, junto con huevos de cangrejo cacerola, que es una de las principales fuentes de alimentación en sus rutas migratorias. Rutas migratorias que pueden llegar a alcanzar 15-16.000 kilómetros, como le ocurre a Calidris canutus rufa, que viaja desde el círculo polar ártico hasta Tierra del Fuego en Argentina. Es una ave muy característica porque, a diferencia de sus congéneres, no es estrictamente gris, como el resto de, o como diría el resto, si dejamos de un lado el corralismo grande y el corralismo gordo, los demás son todos grisáceos. Este emplumaje, el plumaje de la librea estival y la librea reproductiva, del plumaje reproductivo del macho, es rojizo en el vientre, como ven en la imagen, y unas
plumas dorsales en las alas y en el dorso del cuerpo en espejuelo muy, muy bonitas y muy llamativas en cuanto al colorido. Es una especie muy reconocible y fácilmente identificable dentro del conjunto de los playeros cuando está en época reproductiva. Cuando no, su plumaje se vuelve más, como veremos, más homogéneo, aunque es reconocible con respecto a las otras especies de género Calidris por su tamaño, ¿no? Las dos subespecies objeto de nuestro estudio, como ven, son las que se reproducen en el círculo polar ártico, bien en la zona de cercana oriental a Groenlandia, en el caso de la subespecie Calidris canutus rufa, que como ven está sombreado en color rosáceo, mientras que Calidris canutus roselari circunscribe su zona de nidación en Alaska, en la península Yukon y en Alaska. Y esta subespecie, precisamente como tiene esta localización de reproducción en el occidente, en Alaska, pues migra por la costa occidental, por la costa del Pacífico de América, pasando por toda una serie de estaciones de paso hasta llegar los individuos que más al sur llegan, individuos que llegan a Colombia. Pero hay una zona de transición o de mezcla, mejor dicho, entre ambas subespecies, que es el Golfo de México. El Golfo de México, en zonas de las costas de Texas, de la costa de Luisiana, hay incluso de la bahía de Delaware y Florida, hay individuos de ambas subespecies que coinciden en su ruta migratoria. Por su parte, la especie oriental, la especie atlántica, es la especie que realiza unos mayores desplazamientos migratorios desde el círculo polar ártico hasta, como ven, la bahía de Loma, el de Grande, y la bahía de San Sebastián en la Tierra del Fuego en Argentina, y emigra por la ruta oriental, por las costas del Atlántico, tanto de Norteamérica, el Caribe y Sudamérica, pasando por Brasil. Si nos centramos en esta subespecie, en Calidris canutus rufa, como ven, pues aunque mayoritariamente se reproduce en las costas del círculo polar ártico de Canadá, de la zona oriental de Canadá, zona central de Canadá, es entre las dos la más abundante de las dos. Dijimos que tenía una estimación de unas 44.000 individuos, mientras que Calidris canutus roselari estaba en torno a las 21.000 individuos, ¿no? Es una especie que puede alcanzar los 200, una subespecie que puede alcanzar los 220 gramos, y como ven, hay una gran diferencia entre el plumaje invernal y el plumaje reproductivo. El plumaje reproductivo lo tienen abajo a la izquierda, el plumaje invernal lo tienen en el centro de la imagen. El plumaje invernal es un plumaje más homogéneo, más apagado, mientras que el plumaje reproductivo de los machos, sobre todo, tiene esos colores rojizos tan, tan emblemáticos de la especie, ¿no? Lo interesante de esta subespecie de Calidris canutus rufa, aparte de la migración, como veremos, es su régimen alimenticio. Se alimenta de gusanos, de insectos, de crustáceos, de moluscos y especialmente de los huevos del cangrejo cacerola, que es quizá uno de los grandes problemas que tiene a la hora de los importantes descensos poblacionales que ha sufrido esta subespecie a lo largo de los últimos 15 años, debido a esa gran especialización en su alimentación, sobre todo en las rutas migratorias hacia los cuarteles de reproducción, hacia las zonas de reproducción, la ruta migratoria de sur a norte. En estas rutas migratorias, Calidris canutus rufa, en sus esfuerzos de
de viajes, de esos, pues 15.000 kilómetros o 18.000 kilómetros que hay entre una zona y otra, entre la zona de el Círculo Polar Ártico y la Tierra de Fuego, pues en las distintas estaciones de descanso, de parada para la reposición de fuerzas y para la alimentación, puede llegar a duplicar su masa, ¿no? En esa semana o 10 días o 2 semanas que está alimentándose en esas áreas de descanso. Por eso son tan importantes. Y el mantenimiento de esas áreas de descanso, esas estaciones de paso, por decirlo de alguna manera, en sus recorridos migratorios, tanto de ida como de vuelta, son realmente lo importante. No hay tanto problema en las zonas de reproducción, hay más problemas en las zonas de invernada y sobre todo en las zonas de paso, porque es ahí donde el ave sufre estos cambios metabólicos tan importantes, de un gasto de energía tremendamente alto, que le obliga a reponer esos recursos energéticos en forma de grasa de una manera bastante rápida y que le posibilitan o que le hacen duplicar su peso en esas semana o 2 semanas en que se mantiene en esas estaciones de paso. De ahí la importancia de esas estaciones de paso, como estamos comentando. Y una de las estaciones de paso importantes para la especie, para la subespecie Calidris canutus rufa, es la bahía de Delaware y toda la costa oriental de Estados Unidos. Porque ahí es donde esta subespecie tiene una de las principales fuentes de alimentación en los huevos del cangrejo cacerola. Este cangrejito que ven ahí en la imagen, que parece un cangrejo prehistórico, que lo es, porque es un merostomado que ha evolucionado poco a lo largo de la historia evolutiva de la Tierra, pero que está sufriendo grandes descensos poblacionales porque está siendo consumido y capturado por parte de los pescadores locales. Entonces, esta caza indiscriminada y masiva de cangrejos cacerola está disminuyendo sobremanera la cantidad de alimentos disponibles en la ruta migratoria hacia el norte, como comentábamos antes, de esta subespecie. Es lo que ha provocado grandes descensos, entre otras cosas, pero es uno de los principales motivos que ha provocado grandes descensos poblacionales de esta subespecie hasta los 44.000 ejemplares que se cree que se estimaron, que se estimó en 2015 que existen, ¿no? Y entre estos individuos, pues hay un caso que ya nuestro insigne doctor Gico Vega lo publicó en diciembre pasado. Hay un caso de un ave anillada que la B95, que le llaman o la llaman la Moonbird, porque aparte de ser longeva, supera en 9 años, esos 13 años de longevidad media de la especie, pues se ha calculado que en esos 21 años ha hecho recorridos migratorios de alrededor, en total, de 643.000 kilómetros, lo que supone ir y volver a la Luna pues de una vez, ¿no? Entonces, porque cada año recorre aproximadamente recorre pues esas 15.000 de ida y 15.000 de vuelta en su ruta migratoria. 30.000 kilómetros al año por 20 años, pues son 660.000 kilómetros, que no está nada mal, ¿no? Para esta especie, para un individuo, ¿no? Entonces, es curioso el esfuerzo que hacen estas especies para en su ruta migratoria, que son tan tremendamente largas, como le ocurre a algún otro caradiforme, como es el charrán ártico, ¿no? Que también tiene esas rutas migratorias tan extensas, como le ocurre a Calidris canutus, que no es lo habitual. No es lo habitual que una especie tenga rutas migratorias tan de hemisferio a hemisferio y de círculo polar a círculo polar, prácticamente de un caso a otro. Y este es un caso curioso, tanto de longevidad como, evidentemente, de estimación de su ruta migratoria. Por su parte, Calidris canutus rosellari
es una especie que es una subespecie que se ubica en la parte occidental, en la costa occidental de América, se reproduce en Alaska, llega a las cuarteles de invernada como muy al sur en las costas en las costas colombianas, intercambiando a veces zonas de paso con áreas de reposo en el Golfo de México, coincidiendo ahí con la subespecie Calidris canuturrosa. Es una subespecie un poquito más pequeñita que Calidris canuturrosa, pero prácticamente tiene las mismas características. El plumaje reproductivo más que de invierno es pues muy parecido al que hemos observado en Calidris canuturrosa. Realmente las subespecies se han definido sobre todo por la distribución geográfica más que por las características físicas. Sí es interesante ver cómo el playero rojizo del Pacífico, Calidris canuturrosa, migra junto a otros playeros, que el tridáctilo o el playero occidental, como el playero blanco, el Calidris alba, compartiendo rutas migratorias desde Alaska hasta las costas de México, pues golfos de Santa Clara en Sonora, Barquero Negro, Marina Nacional en Nayarit, bahías de Tobar y Lobos en Sonora, la bahía Santa María en Sinaloa, ¿no? Es una subespecie que está circunscrita básicamente a la zona occidental de las costas americanas. Como digo, pues dando algunos saltos ocasionales al Golfo de México, coincidiendo con la subespecie Calidris canuturrosa. Es normal, se trata de un embudo, y como hemos y al tratarse de un embudo, pues está claro que va a haber cierta coincidencia en ese estrechamiento de la masa continental que ocurre en América Central, ¿no?, con respecto a América del Norte y América del Sur. Sin duda alguna, Guerrero Negro es una de las principales estaciones de reposo de la subespecie Calidris canuturrosa. Como pone de manifiesto esta imagen de un hallamiento de un ejemplar en su estación de invernada. Algunas de estas especies utilizan Guerrero Negro, algunos de estos ejemplares, perdón, utilizan Guerrero Negro y la península de Baja California como cuartel de invernada o como estación de paso hacia sus cuarteles de invernada más al sur, en otras localidades de la costa occidental de México o de Centroamérica y de Colombia. Como ven aquí, pues el último de los últimos estudios de Calidris canuturrosa pone manifiesto cómo Baja California es un nodo importante, concretamente la bahía de Guerrero Negro es un nodo importante de recepción y de distribución de ejemplares hacia procedentes de sus cuarteles de anidación o de reproducción de Alaska, igual que lo es el norte de Estados Unidos, el estado de Washington, como ven ahí. Pero quizá la bahía de Sonora y Guerrero Negro son importantes nudos de recepción y también de distribución de conjuntos poblacionales de la subespecie hacia la zona de invernada del sur, o bien manteniéndose como poblaciones invernantes en ese área de la bahía de Guerrero Negro. De hecho, entre los sitios importantes de parada y de invernada de playero canuto, de Calidris canutus, tanto rufa como roselari, encontramos esos cuatro lugares importantes en México: la Baja California Sur, el complejo lagunar de Ojo de Liebre y Guerrero Negro, el delta del río Colorado, las marismas nacionales de Nayarit y Sinaloa y la laguna superior de Oaxaca. Todas ellas están en la ruta
en la ruta occidental de la especie y por tanto corresponderían con la subespecie de Calidris canutus roselae. Está claro que el estado de Nayarit pues es importante, es importante para esta y como para otras muchas especies, como estación de paso o como área de invernada de las poblaciones que se reproducen en la parte norte de nuestro hemisferio. Y el complejo del área Ramsar de marismas nacionales que se sitúa fronterizamente entre Sinaloa y Nayarit, pues es un área tremendamente importante para esta especie y para otras, como lo son también, como hemos comentado, el complejo lagunar de ojo lebre y guerrero negro, el alto golfo de California, el delta del Colorado y en menor medida la laguna superior de Oaxaca. Y claro, ¿por qué son tan importantes estas áreas de o esas estaciones de paso? Porque está comprobado que esta especie, igual que ocurre con otras especies migrantes, pero esta especie sobre todo, tiene fidelidad en las escalas migratorias. Se ha comprobado que mediante el anillamiento de ejemplares, que un año tras otro regresan a los mismos sitios los mismos ejemplares. Habíamos hablado de los dos nudos importantes de migración occidental de Calidris canutus roselae, como era el estado de Washington y la península de Baja California, concretamente la bahía de Guerrero Negro. Pues en un estudio realizado en las costas del estado de Washington, en Estados Unidos, se puso de manifiesto que hay una fidelidad a ese área de reposo, a ese área de estancia, a esa estación de paso en su ruta migratoria, debido a que existen unas condiciones que presumiblemente son importantes para la especie, como es la abundancia de recursos alimenticios, sobre todo la importancia de las importantes poblaciones de bivalvos, que son, como hemos dicho antes, una de las principales fuentes de alimentación. Lo cual sugiere que estas localidades, junto con las demás señaladas y que se han puesto de manifiesto en los distintos mapas que hemos ido mostrando a lo largo de la presentación, pues podría interpretarse que es importante hacer un manejo adecuado de estas áreas de descanso y de reposición de fuerzas y de obtención de energía, porque es lo que le permite a la especie, en sus dos variantes de subespecies, tanto la occidental roselae como la oriental rusa, en el caso de América, les permite afrontar esos viajes tan largos, ¿no? De traslado entre sus rutas, entre sus zonas de invernada y sus zonas de reproducción. Y esta aplicación entonces podría hacer ver que lo importante es conservar bien estas áreas de descanso, que son las que sirven a la especie para garantizar un viaje seguro, ¿no? Estudios en el mismo sentido, concretamente ahora en Guerrero Negro, pues ponen de manifiesto que el complejo de humedal de esta área de la península de Baja California es el sitio más importante para la invernada o invernación, como quieran decirlo, de la subespecie Calidris canutus roselae en el mundo. Como hemos puesto de manifiesto en el mapa anterior, es uno de los núcleos, es el núcleo principal de invernada y de distribución, ¿no? Este complejo de lagunar es utilizado principalmente, según nos dijo Nayeli Arce Villacensi en su tesis de maestría, que es utilizado principalmente por adultos de esta subespecie, de Calidris canutus roselae. Es decir, hemos puesto en manifiesto que los dos nodos que hemos visto en el mapa son realmente importantes y ahí hay fidelidad a la hora
de que los individuos vayan año tras año a esas áreas, porque tienen unas condiciones buenas para su reposo y para la captación de energía, ¿no? También el Golfo de Santa Clara, en Sonora, que es el Golfo de Alto del Mar de Cortés. Otra tesis de maestría, pues también puso de manifiesto, concretamente la de Adriana Delfín Hernández, en 2013, que esa zona es utilizada por el 40% de las poblaciones de Calidiris canuto roselari, que emigran por la ruta occidental, ruta pacífica de esta especie, ¿no? Entonces, hemos puesto de manifiesto y se han demostrado con estos tres trabajos que hay tres áreas emblemáticas, dos de ellas en México, para la conservación de esta subespecie. Concretamente, el Golfo de Santa Clara, en Sonora, y la Bahía de Guerrero Negro, en la península de Baja California. ¿Qué ocurre a veces con esta especie en sus rutas migratorias? Y como tiene tanta necesidad de alimentarse y de tener garantías de que sus recursos energéticos son suficientes para afrontar trayectos largos de cientos y miles de kilómetros de una etapa de migración, pues se han detectado en algunos lugares de sus cuarteles de internada y de sus principios de trayectorias migratorias hacia el norte. Se ha comprobado que hay algo curioso, que las aves regresan cierta cantidad de kilómetros si ven que no hay una buena calidad del alimento, de las condiciones en las distintas áreas de parada, y regresan, hacen un movimiento inverso para poder seguir alimentándose en los sitios de donde habían salido y así garantizar su viaje. Eso se ha puesto a manifiesto en un estudio publicado en el año 2014 por investigadores de Argentina, como aparece en esta imagen. Calidiris canuto rufa, pues esos 8.000 kilómetros desde el sur de América hasta América, más de 8.000 kilómetros, son bastantes más, ¿no? Pues ahí hay movimientos de retorno de hasta 200 kilómetros para aprovechar las mejores condiciones de estaciones previas donde se han alimentado, donde han parado. Curioso, ¿no? Lo interesante de todo esto es que todos coinciden a la hora de poner de manifiesto las mismas amenazas de las dos subespecies y que ello les ha llevado a una misma catalogación. Antes hablábamos de que tanto en México como en Argentina la catalogación de la subespecie Roselari y Rufus pues están en peligro de extinción, en peligro crítico respectivamente. En Canadá, que es el área de reproducción, mientras que México y Argentina son áreas de paso o de invernada, en Canadá, que son áreas de reproducción tanto para la especie, para su especie Canutus rufa, Calidiris canutus rufa, como para su especie Calidiris canutus roselari, también están considerados como en peligro o amenazadas ambas subespecies. Concretamente, Calidiris canutus rufa está considerada como en peligro porque, como decía anteriormente, al principio de la intervención, que en los últimos 15 años ha habido un descenso enorme de las poblaciones de Calidiris canutus rufa. Se estima que en un 75%, un 70%. Ese cálculo que hacíamos anteriormente de manera grosera, aritmético, pues prácticamente se cumple según los últimos datos. Y de hecho, pues en el año, hace ya, pues en el año 2007,
las autoridades, el Comité para el Estado de Conservación de la Vida Salvaje de Canadá, ya consideraba esta subespecie como en peligro, como consecuencia de las amenazas que sufre, que son sobre todo deterioro de su hábitat y disminución radical de su principal fuente de alimento en sus rutas migratorias, como es los huevos de cangrejo cacerola. Es importante ponerlo de manifiesto. Pero no solamente para la subespecie oriental, para la subespecie Calidris canutus rufa, sino también para la subespecie oriental, Calidris canutus roselari. Esta misma autoridad, este mismo comité canadiense en el que algunas de las poblaciones de reproductivas de Calidris canutus roselari no están en Alaska, sino están en las costas de Canadá, pues también considera que en los últimos 15 años no ha habido una disminución tan alta de las poblaciones de Calidris canutus roselari, aunque antes hemos puesto de manifiesto que es un menor la población de esta subespecie que la de la especie Calidris canutus rufa. Y las razones para esta catalogación de amenazada, no en peligro como rufa, pero sí amenazada, pues son prácticamente las mismas: pérdida de hábitat, deterioro de hábitat y también disminución de, en algunos lugares emblemáticos, de sus fuentes de alimentación. Estas mismas argumentos, sobre todo el pérdida de hábitat, deterioro de su entorno de invernación y de migración, son los que pusieron de manifiesto las autoridades argentinas de conservación para catalogarla, como hemos dicho antes, como en peligro crítico, ¿no? De hecho, la autoridad argentina la considera como tal. A lo que añaden las consecuencias del cambio climático, que está provocando una discordancia entre la oferta de alimento en algunos momentos del año y los tiempos en los que se producen esos movimientos migratorios. Eso es lo que está provocando ese descenso del alimento disponible y, por tanto, de la garantía de conseguir suficientes reservas energéticas para afrontar esas rutas migratorias tan largas como ocurre en las subespecies que invernan en Argentina, tan largas para garantizar, como digo, que ese viaje sea exitoso, ¿no? Lo mismo ocurre en Uruguay. En Uruguay, pues la especie está catalogada como en peligro, como consecuencia también del deterioro de sus zonas de invernada y lo que hemos comentado antes, la disminución drástica de su principal fuente de alimentación en la ruta oriental, como es los huevos del cangrejo cacerola. Desde el punto de vista local, como ocurre en Uruguay, al ser un país receptor de poblaciones de invernada, pues las perturbaciones, actividades turísticas y molestias frecuentes a las poblaciones que se asientan durante el invierno en sus costas, en zonas costeras, ¿no? Pero no queremos terminar con unas noticias malas, sino todo lo contrario, que esas noticias malas están provocando la reacción por parte de autoridades, científicos y conservacionistas para poner en marcha planes de recuperación. Mayoritariamente, y que es lo interesante que y es lo que hemos comentado a lo largo de la charla, es que es tremendamente importante para la conservación de las subespecies y la especie en su conjunto el mantenimiento de una buena calidad de las zonas de las estaciones de paso, de las zonas de descanso de la especie durante su ruta migratoria. También los cuarteles de invernada. No está tan amenazado las áreas de reproductivas como sí lo están las zonas de invernada y las áreas de descanso. Por eso, pues, se plantean planes de recuperación como este para Argentina, para la Patagonia, como es el plan de recuperación de las playeras en la Patagonia, en las que está incluido, pues, como ven ahí en la imagen, al playero rojizo, ¿no? Poniendo plan que plantea una serie de acciones importantes, cíclicas,
como puede ser, como no puede ser de otra manera en cualquier plan de recuperación, que tiene que ser evaluado para ver si ha surtido efecto o no, y si no ha surtido efecto, pues hacer cambios pertinentes a la hora de plantear pues distintas acciones que permitan el mantenimiento de una calidad aceptable o buena o ideal para que estas especies, estas subespecies en concreto de Calidris canutus rufa y otras especies de aves playeras, pues tengan en las áreas de invernada de Patagonia y de Tierra del Fuego, del sur de Argentina, áreas con garantías para su estado, su estancia invernal, y también con áreas de paso con que garanticen una buena reposición de energía, ¿no? También hay planes de conservación y manejo en áreas de invernada importantes en el caso de la geografía mexicana, como es este plan de manejo y conservación de la playa arenosa del Golfo de Santa Clara, que pusimos de manifiesto, han puesto de manifiesto estos investigadores que es un área importante para conservar el pejerrey y el playero rojizo y otras aves playeras, pero utilizando el playero rojizo como ave emblemática. E incluso, pues, ¿por qué no? Las autoridades de las áreas en donde la especie se reproduce, pues poner también de en marcha planes de conservación y de manejo para que la especie tenga garantizada su zona de nidificación, y también, como aparece en la imagen, realizar planes internacionales en los que intervengan distintos países por los que pasa la especie. Recordemos que esta subespecie, Calidris canutus rufa, pasa por 6 países distintos, ¿no? Y son pocos, debido al gran tamaño que tienen muchos países en el continente americano, ¿no? Pues ya el gobierno de Canadá en 2016 puso en marcha un plan de conservación y manejo para la especie Calidris canutus, tanto para Calidris canutus rufa como para Calidris canutus roseleri y Calidris canutus islandica, que, como hemos visto en el área circumpolar de las zonas norte de Canadá, también hay poblaciones reproductivas. Bien, pues con esta buena noticia, con la que me quería despedir y agradeciéndoles su atención, agradeciéndoles de nuevo al festival la invitación para participar una vez más, aportando mi granito de arena a esta iniciativa tan interesante y tan importante para San Blas y para las aves migratorias, evidentemente. Y espero que les haya gustado, espero haber aportado alguna información adicional interesante que nos haya hecho conocer más en profundidad a estas dos subespecies que son las protagonistas de la 18ª edición del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. Y hasta aquí todo, pues muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Pues amigos, ¿qué les ha parecido tan interesante tema que nos congrega el día de hoy? El playero rojizo en América, Calidris canutus rufa y Calidris canutus roseleri. Ambas subespecies representantes este año del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. Antonio, pues qué lindo el tema, genial. Y fíjate que yo sí me atrevería a hacerte un cuestionamiento. Antes de entrar al tema, al principio, estábamos hablando de la importancia de esta especie y tú comentabas algo sobre la intencionalidad de su migración, porque migran largamente. Y lo más interesante para nosotros en este caso es que los encontramos en San Blas. ¿Qué fenómeno es este, Antonio? ¿Cómo lo podemos visualizar? Bueno, como han visto ustedes en la presentación, la especie en sí, Calidris canutus, el playero rojizo, o como le llamamos en España, el correlimos gordo, es una especie cosmopolita, es decir, la podemos encontrar en todos los continentes de la Tierra. Eso solo ocurre con otras dos especies del género, con la
con el corralismos didáctilos y con el corralismos común. Lo curioso es que, como consecuencia de ese cosmopolitismo, pues hay poblaciones que emigran en distintas rutas, porque toda especie migradora tiene que emigrar con el condicionante de los continentes, de la tierra emergida, que es de donde se alimenta. En el caso de las especies americanas, como está comentando bien tú, Rosaura, hay una curiosidad, y es que pues migran cada una en un lado del continente. La especie oriental es Calidis canutus rufa, que migra desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, que es pues la subespecie que dentro de esta especie pues alcanza mayores longitudes de migración, mientras que la especie occidental, la Calidis rufa roselari, pues migra desde Alaska hasta Centroamérica. Pero como en Centroamérica hay, como si dijésemos, un cuello de botella, porque hay una disminución de la tierra emergida en el Centroamérica, el Istmo de Panamá, pues es curioso que en las zonas donde coinciden las dos rutas migratorias de las dos especies, pues evidentemente haya coincidencia de las dos individuos de las dos subespecies, tanto de roselari como rufa. Es el caso de Marismas Nacionales, es el caso de Nayarit. Aquí es más frecuente ver la subespecie roselari, pero es también puntualmente visible la subespecie rufa, como también ocurre en Colombia y en Venezuela. Pues ya lo tienen ahí ustedes, amigos. No se despeguen, todavía tenemos como más actividades. Estamos a la mitad de la semana. Y la presencia del doctor Antonio Muñoz del Viejo desde España, pues viene a coronar esta semana dentro de nuestro segmento En Alas del Conocimiento, que es nuestra jornada científico-académica. Antonio, no me queda más que darte un gran abrazo desde la distancia. Esperamos que ahora sí, el próximo año, nos podamos ver personalmente y que podamos compartir aún más de todo este bagaje tan amplio que tienes para otorgarnos, para regalarnos, porque, señores, el conocimiento también es un regalo, y Antonio ha sido tremendamente generoso a lo largo de todos estos años. Pues yo te deseo para bienes, muchísimas gracias, y nos estamos encontrando pronto. Y a ustedes, amigos, antes de que se despida Antonio, déjame aprovechar tu espacio, Antonio, porque luego la gente se va corriendo y ya nada. No se despeguen, no se vayan. Estamos hasta el domingo 23 en un montón de actividades en esta 18 emisión del Festival Internacional de Aves Migratorias. Ahora sí, Antonio. Pues hagan caso a Rosaura, por favor, hagan caso a Rosaura y manténganse conectados con el festival, ya que desgraciadamente no podemos estar ahí físicamente para disfrutar todos de lo interesante y de la cantidad de conocimientos y de interacción que nos permiten las aves migratorias, precisamente por eso, por su carácter de interlocución entre distintos países. Para ellas no existen fronteras, para nosotros tampoco deben existir fronteras. Una vez más, agradecidísimo Rosaura, agradecidísimo al festival por su invitación. Ya me siento, como tú bien dices, parte de él. Esta ya es mi, creo que cuarta participación ya, y estoy encantado, como siempre, de poder estar con vosotros, y ojalá en la próxima edición nos encontremos en San Blas y disfrutemos de darnos un fortísimo abrazo. Ojalá que así sea. Muchísima felicidad, y aprovechen el conocimiento que es importante y que nos cultiva a todos. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego.